nunca había vivido una experiencia así. No es solamente estar allí para trabajar, sino la suerte que tienes de poder ver a ese equipo entrenar y poder formar parte de ese grupo de trabajo, de ese equipo de técnicos. Soy el responsable de material. Yo me he sentido ahí como uno más, como si estuviera jugando. He disfrutado como un niño. Yo creo que el gusanillo lo puso mi hermana con 8 años, 9 años, no tendría. El baloncesto pasó de ser un hobby a ser mi pasión profesional, digamos. Me di cuenta que me encantaba enseñar. Estaba en la selección sevillana, estuve en la selección andaluza. Empecé a visitar también ahí a campeonatos como GA2. A día de hoy estoy entrenando en la cantera del Real Betis. Creo que soy un buen formador de jugadores. Me encanta la metodología, me encanta buscar medios para saber cómo llegar a enseñar eso de la mejor manera posible. Disfruto muchísimo sabiendo que la ciencia está por medio, entonces uso mucho la ciencia y la neurociencia para intentar mejorar ese sistema de aprendizaje. En 2015 yo realicé el curso superior, entrenador de baloncesto, y bueno, quedé número uno de la promoción. Me dio también la oportunidad de formar parte dentro del equipo de tutores de los cursos nacionales. Recibí oferta del extranjero, a día de hoy sigo aguantando aquí en Sevilla porque creo que este es mi sitio y que puedo crecer aquí profesionalmente. Tengo ganas de crecer continuamente. No soy capaz de estar estanco y me ha pasado en todas las facetas de mi vida. Cuando he estado trabajando en un laboratorio como biólogo, siempre he querido más, 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 más y más. Creo que estoy donde estoy porque he sido capaz de aprender de los mejores, de dejar mi ego a un lado y ser lo suficientemente humilde para poder aprender de la persona que tengo al lado.